Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Escarlata o Scarlet, no sé cómo. Pero un segundo, un segundito. Y ya. Bueno, seguimos entonces en el camino de la vida. La verdad no sé ni dónde me quedé porque ya me quedé jugando full tiempo. Y estábamos queriendo... Ah, ya me acordé. Queríamos ya entrar a la academia, ¿no? Entonces vamos a ir a la academia. La verdad le vi un poco, pero no mucho. Lo que sí conseguí todos... Bueno, estos objetos no. Pero sí todos los objetos que estaban por ahí alrededor del mapa. Sí, entonces... Entonces, bueno. Uy. Ya. Entonces, pues nada, vamos a irnos aquí a la academia que está al fondo. Como pueden ver. Uy. Y... nada más, ¿sí? Vamos a continuar con la partida. Recuerden dejarme en los comentarios cuáles quieren que sean los Pokémon del equipo, ¿sí? Ya, ahora sí ya tengo hecho como una pequeña base de qué Pokémon pueden ir en el equipo, ¿sí? De hecho, les voy a mostrar ya que estamos, ¿no? Lo mismo que tenía ayer. Que sí les mostré, creo. Miren, son estos, espérate. Sí, estos son. Esta es la opción 1 de mis equipos. Ojalá que se esté grabando. Obviamente, Coacabal. Y luego va veneno normal. Para aumentar aquí el veneno. Acá. Y el normal que está acá. Esto ya lo aumentamos. Y ponemos a Grafalla y ahí, ahí. ¿Listo? A Tincatón. Que es hada a 0. Para poner a aumentar aquí el hada. Y también aumentar aquí el a 0 a 5. ¿Ya? Rapska. Que es un bicho súper bacán. Que es como un bicho con bolas de estiércol. Pero no es estiércol, sino que es una bola de como que de mental. De muchas cosas psíquicas. Entonces me gustó. Y es bicho. Entonces le aumentamos aquí el bicho. ¿Dónde está? Acá bicho. Y también aumentamos psíquico. Acá. Este Garganalk me gustó porque es tipo Minecraft. Entonces pues solamente porque soy niño rata me gustó. Pero es tipo roca puro. Eso es lo malo. Entonces aumentamos la roca. Y el Baxcalibur, que es el dragón de esta generación. Que es dragón hielo. ¿Ya? Y la otra opción es esta. ¿Ya? Igual Coacabal. Coacuabal, perdón. En vez de que esté Grafallai, que es veneno normal, ponemos a Arboliva, que es planta normal. ¿Sí? Entonces aumentamos un planta y aumentamos el normal. Ponemos a Tincatón, el mismo hada 0. Ponemos igual a Excalibur. Y los que cambian sería Armaruch. Sería en vez de Rapska, que es bicho psíquico, ponemos a Armaruch, que es psíquico, pero es fuego. Entonces aumentamos aquí un ataque tipo fuego, un Pokémon tipo fuego. Pero no podemos, o sea, perdemos el tipo insecto. El tipo insecto era muy importante para los siniestros, para los psíquicos. Pero la forma de ser de Armaruch está muy chévere. Ahora, el problema es que si es que consigo a Armaruch en este juego, o sea, en la base de este juego, cuando juguemos el Loki, probablemente no consiga el otro, ¿no? Porque es como que muy repetido. Bueno, no lo sé porque lo que es medio random, pero aún así sería como que muy repetitivo. Glimora iría en vez del Pokémon el Pokémon Roca, porque recordemos que tiene que ser obligatorio hada normal, psíquico, ¿ya? Entonces como ya quitamos el veneno normal y también tiene que ser obligatorio veneno, entonces cogemos el veneno Roca y el planta normal. Entonces hay estas dos opciones de equipo, chicos. Ustedes dejen en comentarios cuál creen que es mejor. A mí me convence un poco más la primera que la segunda. Pero la segunda, o sea, lo bueno de la segunda es que tiene Armaruch. Y que tiene más cobertura de tipos. Y lo bueno de la primera es que tiene el Pokémon tipo Minecraft. Que tiene el bicho, que también me ayuda a completar aquí los tipos de esto. Pero es débil a un tipo más. ¿Ya? Aquí tengo creo que algunas de las ventajas, ¿no? Tengo el Pokémon tipo bicho, tengo el Pokémon Minecraft. Lo malo es que esto, no me gusta que sean muy chiquitos. Entonces, está un Pokémon. Este es muy pequeño, pequeño, pequeño. ¿No? Y este que es roca puro, que pierdo aquí un tipo que me podría ayudar para alguna otra cosa, un doble tipo. ¿No? Y las ventajas de esta segunda opción es que está Armaruch y que tengo los 8 tipos porque son todos doble tipo. Entonces, bueno, no son 8, son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12, ¿no? Y no está el de Minecraft, lastimosamente, y son como que muy típicos, ¿no? O sea, son los tipos de Pokémon. Tengo el tipo fuego, el tipo planta, el tipo agua. Es lo más típico, que acá está medio raro, ¿no? Porque el tipo bicho psíquico.
No, entonces, bueno, estas son las dos opciones, chicos. No voy a pasar más tiempo en esto. Y ustedes ayúdenme a decidir entre estas dos opciones o algún otro Pokémon que ustedes vean que sea interesante, ¿no? Obviamente que no se repitan los tipos entre mis Pokémon. Mira, este, por ejemplo, es la pre-evolución de... No sabía que había aquí este, güey. Ahí te voy. Esta es la pre-evolución de Grafalia-Yayay. No sé, sería bueno capturarlo, ¿no? Para probarlo también. Es Strudle. Creo que lo voy a matar, güey. A ver. Porque es el nivel 5. Allá. No lo maté. Bolsa. No, pues qué tonto. Es así. Esto y esto. También me acostumbro a los controles de esta cosa. Así que bueno, pero ahí estamos, ¿no? Entonces atrapamos a este. Y este, en teoría, sería uno de los Pokémon del equipo. Ya. Es, o sea, de la una opción. Si es que no les gusta, podemos poner como la otra opción a otro Pokémon del equipo. ¿Ya? Como mote, pongámosle. A ver, es un mono. Jaimico, ¿no? Sabu. Sabu. No, Jaimico. Sí, Jaimico. Jaimico. Con K. Porque soy guachiturro. Jaimico. Ok. Y este va al equipo. Este va al equipo. En vez de... Probémosle. A ver, es insecto, ¿no? No, pues... Es normal. Es normal, veneno. Este es tipo hada, este es tipo eléctrico, este es tipo tierra, este es tipo insecto, este es tipo agua, este. Ya. Y atrapamos al pequeño Shuddle, que también, en teoría, debe ser el equipo, o sea, un miembro del equipo final. Pero ustedes díganme qué es lo que opinan, ¿ya? Si consigo por ahí el Pokémon Oliva, este inútil, para también podemos probar los dos juntos, ¿no? ¿Y este tipo qué es? Hola, hola, trabajo para la Liga Pokémon. Dime, ¿te gustan los combates? Tengo una propuesta a la que no podrás hacer de Luego vas a ganar a 4 entrenadores. Por ahora has logrado ganar a 4, claro, es que ya peleé contra todos. Entre capítulo y capítulo, le vié, peleé contra todos los entrenadores, todo lo demás. Entonces, bueno, curemos a los Pokés, porque no sé si habrá una lucha entrando a la academia, que probablemente hay algún entrenador estúpido y va a luchar. Así que de ley tiene que ver. Todos son Pokémon de esta generación, es lo importante. Excepto el Wooper, pero bueno. Bueno, es Wooper de región Paldea. Mantenga en posición ZL para fijar la vista en un Pokémon cercano y el ZR mientras lo tienes fijado para lanzar una Pokébola. Ok. Ah, para eso era. Yo pensé que era un zoom. Así, mira. Ah, mira, también se me fija en el objeto. Qué chiste. O sea, si voy, por ejemplo, así y me acerco al cerdo. Ah, mira qué loco sale el nivel. Este me quiere atacar. ¿Qué te crees, güey? Y mira, el camino en torno a él. Ya, perdón. Bueno, sigamos ahora sí porque vamos a estar aquí. Ya van 8 minutos otra vez, hermano. Otra vez. A ver. Avancemos en la historia, por Dios. Estamos capítulo 4, me parece, ¿no? Qué locura. Estoy jugando todo esto antes de que salga el juego, así que no sé aquí cómo mismo quedará todo del el alrededor y todo. No tengo las imágenes de los líderes, no sé cómo son los líderes, no sé cómo son los... solo sé que hay tres formas de jugar, que es ir por los líderes, ir por los jefes del team ni sé qué, y ir por los... ¿En serio voy a combatir? Sabía, es que sabía que iba a haber combate. Y la otra es ir por... los Pokémon dominantes, ¿no? Que... ¡Ay, mira, Fapapo! ¡Qué bonito! Que debería... o sea, en un principio debería ser algo obligatorio de aquí en adelante para todos los demás juegos de Pokémon del mundo. Tiene que ser así. Con estos tres tipos de jugar. Que sea mundo abierto y que se pueda... Y que tenga estos tres tipos. Pokémon dominantes, Pokémon de un equipo y Pokémon de... Y líderes de gimnasio. Eso debe ser algo típico en cada juego. Y aquí en el juego tiene que ser eso una base. Y de ahí poner más cositas. Que se les ocurra. Pistola de agua. Sencillo, fácil. Facilísimo. Si hubiera sabido que aquí había la pre-evolución del Jaimico,
Lo hubiera atrapado antes y le hubiera olvidado por lo menos hasta nivel 10, güey. Aguajet, es como buenísimo ataque para tener nivel 6, no, nivel 3. Avivar. ¿Qué es esto? Ataque de ataque especial. Pistola de agua 40, ataque de ala. En vez de destructor. No tengo ataque tipo normal, ¿tú? Ataque. Bueno, tenemos Aguajet. A mí ya aprendí con la veneno aquí, Jaimico, ¿no? No, ¿cuál aprendí con la veneno? Demora al Wooper. Claro, es que es tipo veneno tierra. Es que los tipos regionales tienen unos tipos muy interesantes. A ver, nivel 6. A ver, cambiamos. Voy a ver qué nivel tiene el Pokémon que me saque. Y en base a eso, o lo dejo o lo cambio. Ahí va Jaimico. No sé por qué esa como rata extraña evoluciona en un mandril, güey. Evoluciona en un mono. O sea, una rata evoluciona en un mono. Una rata con un pelo acá arriba. Mírenle, 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 mírenle. No tiene nada que ver con un mono. Y de repente evoluciona en un mono. Es súper extraño. Ay, mira cómo se ve el pelaje. Qué bacán. Bueno. Ay, nivel 9. ¿Va a matar de un golpe? No creo, ¿no? Pero hagamos esto a ver qué pasa. Probémosla, ¿no? Probemos qué tan fuerte es. ¿Qué? Oh, shit. Oh, no, me va a matar un golpe. No te lo puedo creer. Es tipo eléctrico, o sea, si tenía al pato, también me reventaba de un golpe. O tal vez haga su inteligencia artificial pendeja y se pegue a un... meter a cristalizaciones de un Pokémon potencia los ataques de un tipo. O sea, potencia es que te dice para el tren. ¡Ay, me paraliza! ¡Qué hijo de la chingada! ¡Pégale! Sí, bien, 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 bien. Envenénale, envenénale. A ver, déjame pensar. Espera, si, vamos a usar una poción solamente para probar qué tan fuerte es esto de la tierra cristalización. Me curo, ¿cierto? Ya, bacán. Me curo al 100% porque tengo 20 puntos de vida. Me tatreno. Y me sangre que me mata, ¿verdad? No, mala idea. A ver, estos dos supongo que son los del... O sea, pudiera mandar a Wooper, ¿no? Pero no quiero jugar con otros Pokémon que no son los míos. Tengamos a Paumia. Qué chucha. Para ver cómo pelea Paumia. Si se muere, saca un rato. No sé cómo le dan 3 evoluciones a este Pokémon y las dos primeras. Estoy como que chueco, ¿no? Y las dos primeras son exactamente una copia. Ataque rápido para pegar primero. Me está partiendo la madre, ¿eh? Una tontería. Es más rápido que yo, claro, qué tonto. ¡Adiós, Tommy! Así voy a perder todos mis Pokémon, hermano. No mando más a Wooper porque no vamos a estar aquí todo el día. Toma. Y ahí sí cagaste, hermano. ¡Tra! Buenísima. En vistas del tiempo tengo que haber hecho esto desde el principio. Ah, mira, mira cómo se hace la animación de lo que se rompe el cristal. Qué loco. Golpes furia. ¿Lol? Tipo normal, ¿no? Ave X. Jaimico quiere olvidar arañazo y aprender golpes furia. Se ve. ¿Qué te crees? No, mentira. Está bien. Solo porque te gusta eso, vamos a hacerlo. Y sí es buena idea, porque el otro ataque era tipo veneno, el otro era tipo tierra, creo. Te vencí, señorita. Me veo con unas ganas de cogerme, hermano. No sé por qué. A ver. Te has ventilado mi Pokémon, te era cristalizado. Así en las bravas. Yo es que alucino contigo. Ahí va. Ahora que lo pienso, no tendrás ni idea de qué estoy haciendo. Sí, no tengo ni idea, hermana.
Solamente he visto que. O sea, sé que te pone una pendejada en la cabeza de vidrio. Y te da staff a favor de ese. De lo que te recristalizas, ¿no? Es lo que entiendo, pero. Pues nada más, hermano. A ver, entramos a la pinche academia porque ya igual. Quisiera ya empezar con la aventura real antes de pasar a los 10 capítulos, por favor. Si fueran tan amables. Bugueado. Bugueado. Ok, todo esto es la. Bugueado. Y todo esto es la academia, ¿no? Entiendo, es lo que entiendo. Es como un internado, ¿no? Como una universidad. Que tiene todo, o sea, es una ciudad entera. Y está basado en España todo esto, ¿no? Supongo que es España. Esto es la catedral de Sevilla, Barcelona, no sé. No conozco España. Por fin te alcanzo. Bienvenida a la ciudad Meseta, la localidad más grande de toda Paldea. Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico, y un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos. Ok, ay, mira, acá abajo están cosas. No había fijado que en el suelo están como los tipos de Pokémon. Hay una peluquería con peinados a la última. Oh, ya. También locales con tapas. ¿Tapas? ¿Qué es una tapa, hermano? ¿Alguien que me explique? No soy de España. ¿Qué te gustaría ver primero? La peluquería. ¿Me acabas de decir coqueto? Ah, no te la pilles, hermana. Terra cristalizar a los Pokémon. Es un poco lío conseguir el permiso para poder hacerlo, pero yo me encargo. Ok. ¿Por qué no me permites para dar una vuelta por la ciudad? Ok. Aquí tienes para darle. Toca tu personal a tu uniforme. Mi tienda favorita es la que vende todo el precio de objetos para los combates. Ok, ya está. O sea, esta ciudad es la más grande, ¿no? Ah, mira, ahí están los tipos: fuego, planta, agua, eléctrico. Ok, entonces. Bueno, por lo menos entramos en la esta, pero no pensé que aquí era. Bueno, tenía que suponer. O sea, tenía que haber suponido. Supuesto, tenía que haber supuesto que. Que era aquí, ¿no? A ver, déjame ver el mapa. No es tan grande. Vamos por la izquierda. Si vemos que está muy grande, seguimos la aventura. Aquí está, mira, fuego, agua, planta, eléctrico, hielo y lucha. No sé por qué solo a estos, güey. Puede que al otro lado haya más, no sé. Entré por ahí. Uy, casi se me cae el micro. Mira, aquí hay un objeto. Es que quisiera que me suelten el pinche legendario, por lo menos para correr o ir como bicicleteando. A ver, vamos a ir por el lado izquierdo, dije. A ver qué novedades hay. Y ahí sí entramos a la parte que dice que es el fondo, que es la escuela en sí. Aquí hay gente. Sí, me siento, la mayor ciudad de toda parte. Wow, gracias por la información obvia. A ver, aquí por aquí no hay objetos, por lo que veo. Aquí hay gente caminando, camina muy extraño. Pero cuando me acerco camina bien. What the fuck? Aquí, ¿qué es esto? Helados. La pungencia de la menta y el amargor. What the fuck? No voy a comer nada que diga pungencia en su nombre. Poder Terra Incursión Hada. Poder Gigante Acero. Poder Huevo. ¿Qué es esto? Poder Captura Agua. Poder Diminuto. Poder Huevo. El poder huevo es para criar, entiendo. El poder Experiencia Agua. Es para tener más experiencia en Pokémon tipo agua o capturando Pokémon tipo. Poder de reincursión. Potencia. Poder captura siniestro. Poder objeto planta. Poder gigante hielo. Poder diminuto normal. Creo que es para encontrar el tamaño de los Pokémon que puedo encontrar, ¿no? Interesante. Tú debes explicarme algo acerca de esto, ¿verdad? De los helados. Sí, ¿no es cierto? No. No quería hablar con. A ver, ¿ustedes niños me van a decir algo? ¿En serio? ¿No hablan? ¿Son mudos? Perdón. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿En serio?
No hables con el pinche Pokémon, hermano. Quiero hablar con la gente. No entiendo qué dicen los pinches Pokémon. Otra vez. Puta madre. A ver, ¿qué dice este hombre? Están de malas cosas con Estrella. Ah, son los malos, ¿no? ¿Qué es aquí? Ah, mira, aquí hay cafés, ¿no? Más comidas. Poder encuentro dragón. What the fuck. Alfajores, ah, qué rico. Esto es de Argentina, cuidado. Cuidado, que los alfajores son argentinos. No son españoles, según yo. Ya, las patatas bravas son españolas. Correcto. Limonadas de todo el mundo, café. Quesadillas de. Bueno, depende de qué quesadilla hagas, ¿no? En fin. A ver, entonces, aquí ha habido un restaurante. Aquí ha habido una bajadita. Con una señora. Señora, no hablas. Otra muda. No, mentira. A ver, vamos por acá. Más niños que no hablan. Mira, estos, por ejemplo, solamente se les escucha lo que están hablando. ¿Viste qué le pasa? Pinche hippie roñoso. ¿Qué es esto? Esto no. ¿Más comida? ¿En serio? A ver, paella. Esto es españolísimo. Zumo. No digo zumo, ¿no? Zumo. Zumo con trocitos. Trocitos. Zumo con trocitos de fruta. Debe ser español. Escalivada. Ni puta idea. Tortilla de patatas españolísima, españolísima. Pinza de clavo. ¿Cómo? ¿Cómo que pinza de clavo? Acaban de. Se hizo canon de golpe. Se hizo canon de golpe que se comen a los Pokémon, ¿eh? O sea, es medio obvio, ¿no? Pero se hizo canon de golpe, o sea, es un golpe de agua fría que se comen al Clau, ¿no? Pero sí es obvio porque no hay animales en el mundo y ¿qué van a comer, no? Los humanos, vamos a morir de hambre. Así es la vida, güey. A ver, vamos por acá. Quiero explorar todo este lado. ¿Qué es aquí? Ah, mira, aquí hay regalos. Esto me recuerda a Nueva York. Me recuerda a full a Nueva York. Objetos de combate, a ver qué tienes. Quiero esto, tú quiero todo esto, güey. Quiero todo. El Pokémon que los lleva resiste los golpes parcialmente de choque. ¡Qué loco! Mira, para tipo bicho, para tipo vuelo, para tipo normal, para tipo agua, para tipo. Compremos esta, güey. Me quedo sin dinero, no me importa. Ah, puedo pagar con puntos de liga. No, perdón. Pagar en efectivo. Agua mística. ¿Y qué más puedo comprar? Por ahora compramos solo este, ya porque todavía no estoy seguro de qué Pokémon voy a tener. Objetos varios. ¿Qué es esto? Ahora lo vuelvo más amistoso, este para que no evolucione. Y esto. Esto es para criar, ¿no? Tengo entendido. No me interesa. Pokéballs, a ver. No me interesa. Fundas para el Smart Rotom. ¿Cómo? Ah, esto sí es de la chaviza completa, ¿eh? Esto es de la chaviza completa. Funda Espirigatito. Funda Fuecoco, que parece el pinche It. Pero bueno. Funda amarilla, verde, púrpura, rosa, azul, agua marina. Bueno, muchos colores, ¿no? Me gustó la de Fuecoco porque me gusta el Pokémon y porque parece el de It. Genial. Ah, no hay más cosas. Bueno, no importa. ¿Qué más vendes, profe? Eso es todo. Ok. Qué loco esto, ¿eh? Aunque no me gusta que no se pueda entrar a los lugares, pero bueno. A ver, aquí hay más gente. Aquí hay más comida. Ay, yo no quiero ver las comidas, güey. Solo comiendo. ¿Qué pensarán que los españoles son gordos? Ya sé que Ibai, o sea, es el más conocido, pero tampoco así, hermano. A ver, ¿qué hay por aquí? Aún es la salida sur. No, la salida este. Oeste. Trups. A la puerta de esta, sí. Ok. A ver, no acabé de ver todavía todo, ¿no? Aquí hay otra de objetos, al parecer. Objetos de combate, ¿qué tiene? Tiene lo mismo, no jodas. Objetos varios. Sí, es lo mismo.
No, 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 no. Permiso. ¿Por qué ponen la misma tienda una cuadra después? Parece el pinche McDonald's, güey. Todo esto parece más de Estados Unidos que otra cosa. Ah, mira, ¿y esto qué es? Son ingredientes, creo, ¿no? Mira, son ingredientes. Qué loco. Bueno, no me compro nada por ahora, pero ya sabemos dónde venden ingredientes, ¿no? Porque... ¡Ay, Diosito! ¡No! Ya. Entiendo que hay una cosa importante que se hace con los sándwiches. Entonces... Me parece una estupidez, la verdad, eso. Solamente de decirlo me parece una estupidez, pero... ¡Qué susto! Pensé que era un... Cuando lo vi por primera vez, pensé que era un side-dog haciendo así. Girando así. Más o menos por ahí le vi como un side-dog así. Pero veo que no es así. Hola, joven. No habla conmigo, la perra. No quiero hablar con tu Pokémon, por favor. Ya. Permiso. Qué bien, jiji. Wow. A ver, no hay más objetos, nada interesante. Esta es como la plaza central, ¿no? ¿Es lo mismo? Aquí hay más comida, parece. Ah, no, son ingredientes. Estas son las de los ingredientes, ¿no es cierto? Sí. Ya. Lo bueno es que hay diferentes ingredientes. No. Casi me meto otra vez. Aquí hay ingredientes. Esto también parece ingredientes. A ver. Parece ingredientes, ¿no? Sí, es ingredientes. ¿Por qué hicieron esto en la región de España, hermano? Me da curiosidad qué pensarán. Una uva, mira. ¿Qué pensarán los japoneses de España, hermano? ¿Qué pensarán? Que hay comida en todos lados, restaurantes, lugares para comprar ingredientes. Hola. Caramelo raro, rico. ¿Por aquí puedo ir? Sí, pero para nada, ¿verdad? Para nada, ok. Ok, pues bueno, hemos explorado que parece que todo este lado. Oh, falta, ¿qué falta, no? Falta un pasillo abajo. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Ah, ya, para guiarte, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Pan! No estoy viendo lo mismo que el otro, ¿no? Una estupidez. ¡Ta tu madre! Ya, ahora sí seguimos. Mira, por aquí hay otro callejón. ¿Pero aquí qué hay? Más comida. Parece que esta es de a mí, ¿no? Parece que es de... ¿Dónde estoy, güey? Vamos por este callejón, porque quiero conocer bien el lugar para poder guiarme luego. Ah, esta es la parte de abajo, mira. ¿Cierto? Mira, aquí hay dos caminos. Uno que se sale por este lado, por donde caminé al principio. Aquí hay otro camino, que se cruza por acá. ¿Qué dice? Ni yo, hermano. Aquí hay más camino, pero no hay nada, ¿no? No hay nada. Claro. Ya. Entonces, quería cachar bien lo de la plaza. Esto de la plaza... Lo vi para luchar, ¿no? ¿Dónde estaba yo, güey? ¿Dónde será? Ah, no, parece que esta es la barbería, ¿no? Parece. Sí, esta es la barbería. Parece. Ah, no, solo hay comida, ¿verdad? No me jodas, loco. ¡Un Pikachu! Quiero ver eso, güey. Quiero ver eso, loco. Arroz con curry. Españolísimo, ¿no? Por supuesto. Copa de helado. Ensalada de la casa. Hamburguesa con frituras. Sorbete de limón. Sorbete. ¿Qué es eso? ¿Será como acá el granizado? En mi país se llama granizado, así es que... ¿Qué es aquí? Mariscos. Pinchos del mar, arroz con leche. Esto sí que me parece que es súper español. Ceviche es peruano o ecuatoriano. Bueno, no sé, yo soy latino. Y yo, todo lo que yo como es... O sea, toda mi vida está basada en España, entonces no sé. Puede que todo esto sea español y yo creyéndome que es mío, de mi país, ¿no? Y no. Pero el ceviche es muy peruano y ecuatoriano y de la costa, ¿no? ¿Qué es aquí? Un café. Aquí hay más jamones. Yo no sé dónde estoy, güey, porque por aquí yo no estaba antes. Por aquí nunca vine. ¿No es cierto? Yo vine por acá, me caí.
Pero por aquí viene. Esto ni me había fijado bien, pero... Pero igual no creo que hay nada, ¿no? Regresemos. 30 minutos, chicos. Lo dejamos por aquí. Un saludo gigante y nos vemos en el próximo capítulo, que ahora sí vamos a continuar con la historia. Por lo menos ya estamos dentro de la escuela y ya vamos a ver qué se presenta en la escuela en el próximo capítulo. Un saludo y adiós, amigos. Bye. Dejen sus comentarios con los Pokémon de tipo. Adiós.